Existen recomendaciones relativas a una duración concreta de ejercicio adaptada a la presencia de limitaciones patológicas. Por ejemplo, se recomienda una duración de 10 a 15 minutos repetida 2 o 3 veces al día ante la presencia de problemas osteoarticulares. Por el contrario, en otras limitaciones relacionadas con el envejecimiento, alteraciones cardiovasculares, metabólicas o de sobrepeso, por ejemplo, se precisa una intensidad de ejercicio más baja pero de mayor duración, hasta 60 minutos si es posible. La intensidad del ejercicio estará entre el 55% y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, aproximadamente 120-130 pulsaciones, obtenida por la fórmula teórica de 220 menos la edad. El trabajo cardiovascular debe ser abordado con la finalidad de prevenir y enlentecer todos los problemas degenerativos de los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico, evitando un deterioro brusco del organismo. Ha de evitarse que el sujeto adquiera una sudoración excesiva, jadeos o labios amoratados, circunstancia que nos indicará la aplicación de una carga excesiva. Para disminuir posibles complicaciones médicas y para promover la adherencia a la práctica de actividad física, la intensidad del ejercicio con personas mayores previamente inactivas debe ser baja y progresar de acuerdo con la tolerancia al esfuerzo y las preferencias personales. Se recomienda máxima prudencia a la hora de aumentar la intensidad de trabajo. El ritmo de progresión debe ser individualizado, lento al principio con actividades de poco impacto y que causen mínimo fatiga para evitar lesiones y experiencias desagradables. Se debe progresar paulatinamente una vez producida la adaptación, varias semanas, incrementando primero el volumen y posteriormente la intensidad. En cualquier caso, hay que evitar situaciones de fatiga importantes por el incremento en el riesgo de padecer algún tipo de lesión. La intensidad no solo hace referencia a la exigencia física, sino también a la psíquica, ya que con el paso de los años se va produciendo una disminución en la eficiencia de las capacidades intelectuales, atención, concentración, etc. En este sentido, a pesar de seguir una conexión y continuidad entre todas las tareas, el profesor debe controlar la alternancia del esfuerzo físico, así como la dificultad y complejidad de todas las actividades planteadas, de forma que suponga una vivencia satisfactoria. Si las clases son muy fatigantes, aburridas o poco significativas, la persona mayor pronto abandonará el programa. Asimismo, deberemos tener en cuenta la dificultad que representan las tareas, la secuenciación de las mismas y la interacción social como elemento facilitador de la actividad.